Sábado de la semana 22 del tiempo ordinario, del Evangelio de Lucas 6:1-5. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: «¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido?». Respondiendo Jesús les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado». La ley del sábado. En su origen fue una ley humanitaria e igualitaria. Permitía que todo el pueblo de Israel descansara. Ley para que pobres y ricos, amos y jornaleros, esclavos y libres, recordaran la liberación de la esclavitud de Egipto y también imitaran al Creador del universo, que descansó en el séptimo día. Pero con el transcurso del tiempo, el excesivo legalismo hacía que la práctica y la observación del sábado se convirtiera para algunos en una obsesión o también en motivo de condena. Siempre que se proclama este evangelio, me llama la atención la falsedad de los fariseos. Se la dan de cumplidores y vigilantes, siempre en vela por la ley y para la ley. Y cuando pretenden erigirse en custodios de la ley, Jesús les desbarata sus razonamientos, que a veces rayan en absurdos. Antes la ley que las personas, dicen, antes el cumplimiento que la misericordia. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras nos lo tiene que repetir el Señor? Porque en la vida de cada día solemos cometer los mismos errores. Ley en vez de humanidad. Cumplimiento antes que misericordia. Orden en vez de corazón. Y Jesús dice: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado». Es decir, por encima de vuestras interpretaciones estoy yo. Y yo soy amor. O dicho de otra manera, mi Dios es Padre. No es espada pendiente del error de sus hijos. Mi Dios es misericordia, por encima de vuestro empeño en cumplir la ley. En realidad, lo que trae la paz es el amor y respeto a los otros, y no el cumplir la ley fríamente. ¿Dónde estoy yo? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.